Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a este concierto que va a ofrecer la agrupación musical Maestro Ibáñez dentro de los actos conmemorativos en memoria de los héroes del 6 de junio que ha organizado el excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas. Como ven, aquí vamos a librar una batalla que espero que no va a ser de utilidad porque vamos a ganar. Seguro que ganamos. Pero, como siempre en la agrupación, siempre esto es un hervidero de gente que va entrando, de nuevos soldados. Y les vamos a dar la bienvenida. Y lo vamos a hacer a toque de marcha. El primero es Carlos García al saxo. ¿Estás preparado, no? Para lo que viene. Muy bien. Segunda. Alicia al saxo también. Tiene la escopeta bien cargada, ¿no? Vale. Y ahora, un hombre que yo creo que ha estado en muchas batallas y esta la va a librar muy bien. Avelino, saxo tenor. Tú eres de los que dices que al enemigo ni agua. Muy bien, puede pasar. Seguimos con Pablo, saxofón barítono. Vamos a la cuerda de metal con José Miguel, trombón. Y terminamos con Daniel a la percusión. Aquí ya estamos todos formados. El variado programa que van a escuchar está compuesto por diferentes estilos de música, tanto marchas militar, de concierto y de pasodoble, una banda sonora y, por supuesto, música original para banda. Y al capitán que tenemos aquí es Carlos Ramos, regidor. Bueno, vamos a comenzar con Arsenal. Comenzamos con una elegante marcha de concierto original para banda de música y compuesta por el belga Jan van der Rust. Por supuesto, es una marcha que es muy buena para empezar porque la batalla está aquí mismo, con el Arsenal y con Arsenal. ¡Vamos allá! Thank you.
Bueno, hemos tenido un buen comienzo con Arsenal, que también es un equipo de fútbol, pero bueno, en este caso no es eso. Seguimos con Leyendas de Pasión. La presente banda sonora pertenece a la citada película, estrenada en 1994, cuyos actores protagonistas son Brad Pitt y Anthony Hopkins. No quiere decir que ellos estén enamorados, pero bueno, son los protagonistas masculinos, ¿vale? La música pertenece al compositor estadounidense James Horner, mundialmente conocido por poner música a legendarias películas como Titanic, Braveheart y Avatar, entre muchas otras. Vamos a escuchar esta encantadora pieza. De verdad, es una película ambientada en la pasión, siempre en la guerra, siempre en la guerra, siempre hay un ápice de amor, siempre. Y como se suele decir, haz el amor y no la guerra. Leyendas de pasión.
continuamos con Fiesta de las Trompetas. Leroy Anderson, también compositor estadounidense, en este caso conocido por sus alegres composiciones de música ligera, como El reloj sincopado, La máquina de escribir, Pim, plan, plum, y por supuesto la que vamos a poder disfrutar a continuación, La Fiesta de las Trompetas. Se trata de un divertimento compuesto en 1954 para tres voces de trompeta solista y acompañamiento. Disfrutamos de la composición y por supuesto de nuestra sección de trompetas. Eduardo, Nora, Jesús, José Luis y Rubén. Fiesta de las Trompetas.